Señor, usted, ¿cómo se llama? Señor. Neta. Me gusta más. A ver. Ya llegó Oscar Mari, entonces le vamos a entregar el diploma de homenajeado y queremos ver un cortico de él luego de la lectura del veredicto. Porque siempre la primera noche de la inauguración hacemos el homenaje al cinéfilo, cineísta o cineasta peregrino, sí. Y al cineasta nacional que lo tenemos así cada año. Si Dios nos da vida y salud. El 23 Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas de Cine rinde un merecido homenaje a Oscar Mario Estrada por 1. Habernos permitido, gracias a uno de sus primeros trabajos documentales, conocer y avizorar como uno de los mejores realizadores del nuevo cine mexicano a Iñárritu, Del Toro, Carrera y Cuarón. 2. Por ser un profesor ejemplar de cine en el terreno del documental en algunas universidades de Medellín, su ciudad natal. Y 3. Por su copiosa obra investigativa audiovisual que ha grabado para siempre parte de la historia de nuestro país. Reconocimiento que extendemos a todo su equipo de trabajo y amigos en el mismo territorio de la imagen. Dado en Pereira, agosto 12 de 2022. Él nos va a decir 2 o 3 palabritas, que fue lo que nos comprometimos ayer.
Hermano. Quien pueda. Una, la foto, por favor. Muchas gracias. La foto, la foto. Momento, la foto. La foto de él. De esa. Y ahora al revés. Y ahora al revés. Los dos al revés. A ver, mira. Ustedes saben, ¿saben que leí una fotocopia? Una fotocopia la una a la otra. ¿Te veo borrosa o es impresión mía? Está buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Yo quisiera, si no es molestia, que nos tomáramos todos una foto, pues porque es casi sí, un homenaje a Germán. Ah, gracias. Sí, bueno, por favor, pueden pasar todos. Allá, ese rico. Pues, con el afiche al fondo. Que yo pues me siento muy, verdaderamente pues muy honrado porque... exactamente, una vez un amigo, Jairo Cruz, pues que está con nosotros y con Henry Nagua. Usted puede prender un poquitico las luces para que quede bien la imagen. Y entonces, que un amigo Jairo pues me nominaron pues a los premios Goya. Pero nunca pensé pues que me iban a dar un Oscar Mario. una vez que estábamos pues en Barcelona, por favor, Amparito, por favor, que una vez pues en Barcelona sí me dieron un Oscar al más despistado. Felicitaciones. Entonces toca llevar muy emocionante. Ponerse más para acá. Hay que ponerse más para allá. Este sí es el verdadero. Hermano, muchas gracias nuevamente. Me el papiro. Víctor, venga para acá. Correte. Más payasito que. ¿Para dónde? Estoy bien, que no me vea la barriga gorda. Que no es que hay celulares de 8 millones, es que estoy de acuerdo. Ay. Qué bueno, les quiero decir algo. Dos y tres. Como bien lo expresaba pues nuestro expresidente Duque, dejaron muy, muy listas las autopistas 4G. Entonces si no fuera pues por Víctor, que es una caja de música. El trayecto pues de 12 horas no había sido pues tan... Pero la verdad fue un viaje muy bonito, fue un viaje pues extraordinario. Y esta mañana me decía un amigo, Oscar Mayero llega ni a su propio homenaje. Pero bueno, me gustó mucho pues porque el compañero mío, José Miguel, pues que es a su vez mi gran amigo y que hace un tiempo que estuvo también acá Luciano, presentamos de él un trabajo audiovisual sobre los indigentes en Medellín. Él es una persona pues muy, muy sensible y que en su época hizo una película muy bonita que se llama Diario de Viaje con un colega suyo que se llama Santiago Andrés Gómez. Y les cuento. Eran unos locos, pues yo era profesor en la Universidad Bolivariana en Medellín y la historia brevemente pues es la siguiente. Se fueron ellos para Cartagena a lo que ya pues era autostop y en camión eran unos muchachos como de clase media alta, pues como muy bueno. Fernando, ven. Ven. Venga, muchachos, que eran unos muchachos de clase media alta. Bueno, un aplauso por ellos. Para que queden en la foto. Ah, eso está bien. Estamos en la foto. Para ver si hay futuro. Estamos en la foto. Que lleve para atrás mejor. Entonces, eran unos muchachos de clase media alta, pero no los conoce. Como muy loquillos, pues entonces se fueron. Y por la zona de Yerumal
como ellos eran tan sensibles, entonces había un habitante de calle y se lo llevaron en el viaje pues para hacer la crónica del Festival de Cine de Cartagena, y después el tipo en Cartagena le robó la cámara. Le robó la cámara, y entonces después de estar allá, yo era pues el digamos comí pues el profesor, y un día los encontraron en un parque, ese parque queda cerca del antiguo teatro legendario pues de Cartagena. Entonces todos estaban en una comisaría. Y entonces llamaron al profesor para que lo rescatara. Después, ese trabajo quedó tan bien hecho que Santiago, que no sé si Luciano lo conoce, pues que es un gran escritor pues, de la revista Kinetoscopio, se ganaron como entre 900 trabajos el premio a mejor película documental, que era pues de una sinceridad pues y muy fue como muy bonito. Entonces yo tuve pues como la fortuna pues de conocerlos a ellos, y José Miguel fue pues como la persona que le presentó el trabajo ayer sobre la comunidad en Vera. José Miguel es una persona que lo candidatizo para el próximo homenaje. Porque ¿Nos sentamos ya? ¿Cómo estás, hombre? ¿Tú bien o qué? ¿Qué alegría verte por acá? Lo mismo. Maestro Laguado, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué ha hecho, pues, hombre? Qué bueno verlo por acá. José Miguel, todos los días grabado. Y es una persona, pues, que si uno se descuida, mejor dicho, tiene registra todo, entonces, de todas maneras, nuevamente a todos ustedes, muchas gracias a Germán, a todos los compañeros. El trabajo que les voy a presentar es básicamente es un trabajo que es del año 98. Yo quisiera mostrárselos por una razón muy sencilla, porque es un trabajo que hicimos sobre un personaje que se llama Giovanni Patiño, en el marco pues de un proyecto que tenía la Fundación Social de Medellín con la Corporación Región. Y fue un trabajo como, digamos, que tenía una orientación serial. Cuando Medellín, digamos en la ciudad, a través de estas dos entidades tuvieron la iniciativa de generar una serie de reflexiones con personajes de ciudad. Entonces hicieron como una selección de unas 100 personas, de las cuales pues se crearon 24 capítulos. Giovanni vive en un sector de la ciudad que tiene un nombre muy particular, se llama Barrio Triste, que es una zona, el nombre, pero es lo más contrastado, pues, es decir, van a ver, es muy contrastado. Pero lo curioso es que en este barrio fue donde filmaron parte de la película La Vendedora de Rosas. Entonces el proceso de rodaje fue muy complejo, porque ya pues llegó pues mucha la televisión extranjera, entonces todo lo cobraban, porque también es un sector pues de plazas de vicio, tiene pues una particularidad. Y resulta que cuando Víctor Gaviria, pues que también nos ha acompañado aquí en el Encuentro Nacional de Cine, cuando él hizo La Vendedora de Rosas, empezó a tener una grave dificultad, y es que los muchachos se desaparecieron. Pues entonces tuvieron que conseguir una casa en un sector muy bonito de la ciudad, un sector patrimonial, que se convirtió prácticamente durante un semestre como el hotel, donde tenían pues psicólogos, recreacionistas, porque les pasó que, por ejemplo, la protagonista inicial falleció. Luego un otro personaje... ¿Falleció porque la mataron? La mataron, sí. Sí. No, tienes, trabajando allí. Tienes toda la razón. Y entonces, ¿qué pasó? Que por ejemplo grababa unas secuencias con un muchacho y el muchacho se perdió. Entonces Giovanni, pues el personaje que vamos a ver hoy, a él lo nombraron coordinador
de todos los chicos, pues fue como el gran asistente de dirección, porque él sabía hablar el lenguaje de ellos. Bueno, luego Giovanni fue también protagonista, trabajó pues en Rosario Tijeras, fue actor, pero lo más curioso es que él que era una persona, pues un convicto, pues que estuvo en Bellavista, mecánico, y el año pasado hizo una película que se llama Los Ladrones, que eso es como por el incentivo, pues porque les quiero presentar este trabajo, porque migró como de una serie de actividades y creó en ese mismo sitio de Barrio Triste un cineclub muy bonito, que era un cineclub en el segundo piso de un taller de mecánica. Y todas las personas pues, que acudían a ese lugar eran prácticamente todos pues, habitantes de calle. Y él les conseguía pues, refrigerios, es decir, es una persona muy relevante como nuestra historia reciente. Entonces, Carlos, dejo pues con esta historia que se llama Gente Indigente, para que lo vean. 3 años. Sí, porque estaba esta niña muy niña, pues ya es muy adulta. Y Lady, gracias. Y habían imágenes de ella en la que uno, pues, o sea, uno reconoce cómo era. Pero claramente pues, se nota el transcurso del tiempo. Exacto, ella pues es que en ese momento era una niña. Yo pues en ese tiempo yo vivía pues en un lugar cerca de Medellín que se llama Caldas. Y justamente frente a lo que tú dices, el casting lo hicieron, allá había como un centro para niños pues como sin hogar, de una escuela de monjas. El casting de Gaviria. El casting de Víctor Gaviria, exacto. Y entonces, ya pues obviamente, como ustedes ya bien lo saben, pues ya luego les cambió la vida integralmente. Ahora bien, nomás como dos aspectos. Cuando hicimos esta producción hubo como dos aspectos que fueron como muy relevantes. Que fue que cuando estábamos grabando, antes de grabar la secuencia del partido de fútbol, era un sábado, ¿no es cierto? Era un sábado, y entonces ese día teníamos pues una unidad de producción de más o menos 12 personas. Entonces, resulta que estando en el bar La Rosa, pues que es donde estaba pues lo uno y lo otro, asesinaron pues a una, asesinaron a, es decir, estaban como dos personas que tenían sus líos, como un lío pues de, entonces estaban tomando una cerveza y entonces el uno entró al baño y empujó al otro y los dos se autodispararon. Y en la mitad del paseo estaba justamente pues Giovanni. Todos entramos en shock, entonces decisión unánime que se paraba pues el rodaje. Entonces era un ambiente como muy, muy extraño, porque pues obviamente cuando la pues en muchas partes de Colombia que colocan el aserrín en el piso, pues era como plena temporada navideña. Y una compañera nuestra, pues que es una gran directora, ella pues entró en shock, en pánico. Entonces nos íbamos a ir, literalmente, y nos rondaron. Y nos dijeron, no, usted no se puede ir de aquí. Porque, y mire la gran paradoja, porque si se van, queda como un aire de muerte. Queda un aire de muerte. Y se habían matado dos. Y entonces, eso pareció como la metáfora más compleja de la Navidad, porque al momentico sacaron los dos personajes, los sacaron, los subieron pues a un vehículo, una zona pues de mecánicos, y a nosotros nos llevaron pues a un centro educativo prácticamente a distraernos. Por la tarde era el partido de los travestis y todos
estábamos muertos del pánico, pero ustedes no se imaginan como la, el gran contraste como de nuestro país, que apenas ellos llegaron unas camionetas divinas, pues, que pagaron unas camionetas, y eso, un aire festivo, pero pues en cuestión de 3 horas, como si no hubiera pasado nada. Pues inmediatamente todo se volvió, pues, digamos, comillas, pues, fiesta, ¿no es cierto? Y el último detalle es que cuando ya estrenamos, pues, este documental, fue también, digamos, de las experiencias más bonitas, porque estábamos en Cartagena, justo, pues, estaba yo con Germán y nos vinimos con unos amigos de Pereira, de un grupo, pues, un grupo de ska muy importante de esta ciudad que se llama Cabal. Eran unos jóvenes músicos y unos muchachos del Cine Club Borges. Y resulta que veníamos de Cartagena, de todo el glamour, cuando era en el centro de convenciones, tan, y coincidió con que llegamos un viernes y el sábado era el estreno de este documental, y era en la calle. El estreno era en una calle. Entonces uno de los mecánicos puso, pues, un televisor de alta gama, y cayó un aguacero, pero todo el mundo, eran por ahí, no les exagero, eran por ahí 100 personas, y todo el mundo como mirándose a sí mismo, pues, como que no importó el agua, y eso, improvisaron, pues, comida de todas partes, ahí, pues, como el cóctel, ¿no es cierto? El cóctel, pues, que era como alcohol con yo no sé qué. Yo creo, pues, que es mejor el de Pereira, ¿no? Y entonces esa fue, pues, como la experiencia. Bueno, no sé si de pronto tienen alguna. Yo, pues, nuevamente, pues, le doy las gracias a Germán, porque, pues, ciertamente la primera vez que yo, digamos, divulgué un trabajo en mi vida fue aquí, y fue bonito, porque presentamos un trabajo sobre un pintor que se llama José Freddy Serna, que hoy en día es muy relevante en la ciudad porque tiene una obra muy destacada que se llama Común A. Es casi un referente, pues, de la pintura en Antioquia. Pues casi que hace parte, pues, del grupo de los 11. Es un estudiante, un joven, pues, muy, muy destacado, que hace parte de una familia de 23 hijos. Fernando lo conoce, y digamos, cuando yo hice ese primer trabajo, que, digamos, comillas, pues, como mi ópera prima, fue la primera vez en la vida que me gané 1 millón de pesos. Ya salió el dinero de la que ganas 40, 50. No, eso no se puede decir, porque si uno gana más de 10, ya vamos a hacer impuestos, ¿no? No sé qué. Pero entonces fue como bonito, pues, porque cuando hicimos el trabajo, que ese trabajo es muy el barrio, Castilla, la plástica. Entonces, con ese millón, en Medellín, pues, cerca de donde vive Víctor, pues, que él sí tiene platica. Entonces hay un lugar que se llama La Casa del Millón. Entonces decidimos comprarla, ¿cierto? Pero no la vendieron, yo no sé por qué. Bueno, alguna inquietud, pero, pues, señor. Me llama la atención un día en Google. ¿Un día qué? Para derechos de... Si quiera existe esa salvedad, que en esa época yo tenía, pues, un gran compañero, pues, un profesional que se llama Julián Mejía. Obviamente, en esa época no existía tema de derechos de autor. Y nosotros éramos, digamos, de alguna manera pioneros, muy piñateros. Y entonces yo le decía a Julián: necesito tal música. Y para me presentaba
30 opciones, pero todo era, todo, pues, obviamente hoy en día eso es impensable, pues, hoy en día, de hecho, ya, pues, todos los trabajos que hacemos con, pues, con los colegas, con Joche, todo, pues, de hecho, fue, casi que iniciamos una cultura de crear bandas sonoras. Por ejemplo, nosotros ya en los trabajos posteriores, tanto pues José Miguel como yo, nos gusta mucho, pues, que estamos muy cercanos como a la música urbana y a la música en general, pero ya todo se hace con bandas sonoras, pues, originales. Que eso ha sido también una cosa muy bonita, pues, porque pues en toda Colombia, ya les decía, aquí, pues, para mí fue un gran honor. Y les cuento, pues, una historiecilla, como ese descubrimiento de los grandes talentos nacionales en la música. Entonces, les cuento que una vez estábamos en Cali y entonces yo me fui, pues, con amigos, pues, todos locos de Medellín, pues, rockeros, y ustedes se imaginan, pues, el road movie, de esos, pues, que destruyen la guitarra en vivo, cosas de ese estilo. Y fue un momento, pues, que Cali, que es una ciudad, estaba, pues, Carlos Moreno, unos directores, pues, que yo admiro bastante, y vi un grupo de Pereira que me encantó, el grupo Cábala, un grupo de ska, extraordinarios. Entonces, con la entidad con la que yo trabajaba, organizaban en diciembre unos conciertos de música. Y ustedes saben, pues, que también a veces somos muy pendejos, pues. Entonces, en Medellín estaban, pues, como las bandas más relevantes, de La Pestilencia, bandas. Y entonces yo invité a los de Pereira. Y entonces, como somos de absurdos, apenas salieron y mencionaron, eran unos jóvenes realmente, unos adolescentes de 17, pues, 15, 17 años, apenas salieron al Teatro Carlos Viejo, que es como una especie del templo, pues, de la música en Medellín, inmediatamente los silbaron, pues, por, no solo los silbaron, sino que incluso les tiraron objetos, pues, como... Los agredieron. Oiga, mejor dicho, ustedes pueden pensar, los organizadores y yo nos pusimos blancos, pues, yo soy un poquito negrito. Entonces, apenas tocaron la primera canción, todo el mundo se quedó en silencio. Y después de que terminaron, les pidieron tres canciones más. Entonces descubrí otra faceta, pues, de mi vida que yo no conocía. Era hermano. Entonces ya los quería, pues, en bares, conciertos, y entonces. Y después resulta que grabaron el primer disco y se fueron en gira para los Estados Unidos y allá se quedaron. Y pues que lo que da cuenta es como de ese gran talento, no porque sea de Estados Unidos, no me refiero, pues, a ese, pero lo cierto es que Pereira nos ha dado muchas emociones, compartir con ustedes, ¿no es cierto?, con Juan Guillermo, Omar, con Gustavo, con Mauricio, con todos ustedes, con Luciano, que un día nos trajo una botella de ron de La Habana. Y esta vez y Joche, a propósito, Joche, te lo presento, es el director que él estuvo también estudiando, pues, en La Habana. Entonces resulta que para finalizar el tema fue como que esto es una ciudad de buenos augurios, porque, por ejemplo, me decía Víctor que la vez que estrenaron No Futuro fue aquí en Pereira, y que eso a él le generó como un impacto, porque acto seguido lo seleccionaron en Cannes, pues, y
Y he sabido, pues, como de cosas bonitas que se suscitan, pues, en este encuentro. Buena espalda. Entonces, a todos ustedes, pues, muchas, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Mario. Muchas gracias. Es que si lo dejo con el micrófono, llegan las 7 de la noche y sigue la charla de las 9 y media. Entonces me da mucha angustia. Sí, y eso que no estaba preparado. En Pereira, en el encuentro de críticos de cine, estrenamos El extraño mundo de Jack. Y de aquí se disparó de alguna manera beneficiosa para nosotros. Tim Burton, sí, empezó a ser como, pues, lo digo yo cariñosamente, gracias a la bulla que nosotros le hicimos,